No hay gran cadena montañosa que se precie que no cuente con su propia versión del Yeti, el nombre de la criatura humida de gran altura que de forma furtiva ha sido observada en los valles de las más imponentes montañas de la Tierra. El Pirineo no iba a ser una excepción. Casi todos los relatos nos sumergen en el ámbito del folclore y la leyenda, pero quienes dicen haber visto al Yeti de los Pirineos aún ofrecían sus testimonios hasta hace muy poco tiempo. Desde la época de la Alta Edad Media existen evidencias de su aparición. Se registran desde el Pirineo catalán hasta las prolongaciones de la cadena montañosa en el País Vasco. Precisamente, es allí en donde se le dio nombre, Baxajaun, una expresión que significa hombre del bosque. Los testigos, tanto los de ahora como los de antaño, lo describen como un ser de gran altura, dotado de una enorme fortaleza física y, paradójicamente, muy ágil. Además, los relatos nos dicen que estaba completamente cubierto de vello. En su libro ya un clásico, El folclore de Francia, el investigador Paul Sevillot escribió lo siguiente. El hombre salvaje de los Pirineos vive en los abismos de las montañas y los bosques. Su cuerpo está cubierto de largos cabellos sedosos. Corre más rápido que las gamuzas, come raíces y roba a los pastores, que le llaman Baxajaun, nombre que para los lugareños de Aragón es Simiote y para los de Cataluña, Simiot. El investigador Chema Gutiérrez Lera es uno de los últimos que se ha atrevido a profundizar en el misterio. Lo hizo en un trabajo publicado en el año 2000. Encontró referencias modernas que hablaban de su existencia actual. Recuerda el testimonio de un habitante de la localidad orsense de La Fortunada, que vio a un gigante enorme, cubierto de pelo y que describió como un gorila escapado de un zoológico. Y es que ciertamente, aunque pocos, todavía existen testimonios modernos. Uno de los últimos se registró a mediados de la década de los 90 en Peña Montañesa, en Huesca. Los testigos fueron un grupo de leñadores que toparon con una criatura homínida que les atacó, pero en actitud protectora, lanzándoles desde un árbol gruesas ramas. En esos mismos días, varios instrumentos y máquinas que portaban los leñadores fueron destrozados por completo por alguien dotado de una enorme fuerza física. Lógicamente, aquello despertó de nuevo los recuerdos que hablaban del Baxajaun, a quienes la tradición ha hecho responsable, incluso, de la construcción de los enormes megalitos del Pirineo. Otros testimonios recientes nos conducen a 1999, cuando un ser siniestro apareció en Gavarrés, en Girona. Se asoció su presencia a la muerte de decenas de reses. 30 años atrás se produjeron varias apariciones en la misma provincia. El primero de los casos tuvo lugar en la localidad de Hostalrich, cuando un motorista vio a un simiote de cuerpo grande, peludo y con los brazos largos, cruzando la carretera con aire cansino. Días antes, en Vilobí, en Barcelona, fue observado un humanoide de similares características. No son cientos, pero sí decenas los testimonios de este calibre. En todo caso, lo suficientes como para plantearse si hay algo más que una leyenda tras ellos. El citado investigador Gutiérrez Lera se ascribe en referencia al Baxajaun a la tesis defendida por otros estudiosos para los casos de diferentes homínidos tipo Yeti. Es consciente de que pese a lo cerca que de su lugar de aparición está la civilización, todavía quedan zonas del Pirineo poco exploradas. Son valles casi inaccesibles y repletos de cuevas. Allí, posiblemente un ancestro de la especie humana, el Neandertal, pudo haberse perpetuado en el tiempo. Solo es una hipótesis, pero sin duda, fascinante.